Guys, welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to class. Wait. Okay, let's wait for the others. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Do you have any question about the platform? ¿Tienen alguna pregunta de la plataforma? Good evening, teacher. Good evening, Byron. Welcome to class. Thanks. Ya estuvo lo del audio, ¿verdad? Yes. Me alegra. ¿Preguntas? No. Y mientras hagas el cafecito o algo, mientras esperamos a los demás. Vaya por agüita. No es espumoso, es licuado de papa. Ya con la edad uno le toca tomar esas cosas. Okay. De los que no participaron ayer, ¿hay alguno ahorita? ¿O algunos? Yes, teacher. José, ¿con quién iba? Perdón. ¿Con quién le tocaba participar? No, yo ayer no me pude conectar a la clase por cuestiones laborales prácticamente. Ah. No pude estar ahí. Ah, pero vamos a hacer un repasito para que le quede claro lo que vimos ayer, ¿ok? Ok, muchas gracias. Bueno. Good evening. Good evening, Ricardo. Welcome to class. Larisa Santos. Larisa se conectó ayer. Fue su primera clase. Good evening, Jenny. ¿O se han cambiado nombre? No. Ok, thank you. No, Larisa. Oh, okay. Oh. No, gracias. Thank you. Okay, guys, let's see. Todos participaron. Los que están aquí ya participaron ayer en la conversación, ¿se acuerdan? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, thank you. Remember yesterday we were talking about verb to be. WH question with the verb to be. Do you remember that? Estuvimos viendo, José Rafael. Y no sé si Larisa Santos se había conectado. Es primera clase, Larisa. Hola, buenas noches. Hola. Ayer sí estuve conectada, pero la señal la tenía un poco mal. Por entonces eso. Me sacaban. Ajá. Oh, bueno, entonces vamos a hacer un repasito así rapidito
pero que nos quede claro, porque igual vamos a ver ahora, podemos ver verb to be, igual vamos a tener un dictation test. ¿Les gustan los dictados? No, no, ¿verdad? Yes. Yes, yes, I do. Ok, entonces por eso quiero que esté la mayoría, pero ya casi están. Bueno, solamente para recordarles, ¿cuándo di otra vez? Vamos a repetir. ¿Cuándo utilizamos verbo to be? Now. Ajá. Ser now. O estar. Ser o estar. Ajá, sí. Now es present, right? Ajá. Cuando hablamos de características. Cuando hablamos de características. O de un estado. Un estado, exacto. Estado siempre de la persona, ¿verdad? Así es. Excelente. ¿Qué más dijimos? Hablamos también sobre los pronombres. ¿Cuáles eran los pronouns? ¿Acuérdense los pronombres? I, you. I, you. He, she, it, we, they. They sería I, you, he, she, it, we, and they, right? También vimos los possessive adjectives. ¿Cuáles son? My, your, his, her, it, or they. There. Excellent. Thank you. Y dijimos que van antes de un subject. De un noun. De un noun. Noun. De un noun. El sujeto, en este caso, es de quien se habla en la oración, pero no necesariamente tiene que ser del el sujeto, o sea, antes del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, my book is, ¿cómo le podemos decir? My book is black, for example. My book is black. My es el possessive adjective. Book sería el nombre, pero está actuando como sujeto. Ahí sí. Entonces siempre va antes de un noun, no, o un nombre. Exacto. Entonces, acordémonos de eso, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Vimos las WH question with el verb to be. Pero eso sí prefiero escribirlo para que nos quede claro. ¿Qué más vimos ayer? Conversation, yes. Hicimos una conversación, excellent. Un paréntesis, Brandon, esa fotografía que tiene se ve bien profesional, es usted. Solo una pregunta. Es que se ve bien, bien genial, incluso el paisaje. Es usted. Yes. Está bonita la foto. ¿Y dónde es? ¿En la playa? Yeah, in San Diego Beach. Puede jugar, ¿verdad? Se le ve. Eso era un paréntesis. Ok. ¿Papel y lápiz? Bueno, ¿están listos? Me avisa. Me avisan. Ready. Ready. Ok. I am ready. Ready. Más bien, si alguien necesita tiempo, me dice. Ready, teacher. Ok. Así hagamos mejor, porque yo sé que la mayoría. Pero si hay alguien que me dice, mire, espéreme, voy a traer un lapicero. A veces pasa. Ok, 10 segundos. La primera vez van a escuchar para familiarizarse. The second one, you have to write, escribir. The third one, you have to check. Okay? Así que en la primera no anote nada, sino que va a ser en la segunda vez que yo lea. Ok.
My name is Janet, and this is my house. It is a lovely house in the suburbs of London. It has got two floors, a ground floor and a first floor. On the ground floor, there is the kitchen, comma, the dining room and the living room. On the second floor, there is my bedroom, comma, which you can see in the picture period. I share my bedroom with my sister, comma, Alice, period. Period es punto. There is also my parents' bedroom, a guest room and the bathroom. Hasta ahí lo vamos a dejar. Es más largo, pero hasta ahí. Okay. Are you ready? Yes. Ready. Okay. Ready, yeah. Ready. Ready. One, two, three. Escriban. My name is Janet. And this is my house. Period. It is a lovely house. Si alguna palabra no la puede escribir, me dice, yo la deletreo. It is a lovely house. It is a lovely house in the suburbs. Teacher. Hola. I have a question. Uh-huh. How do you spell lovely? Lovely. L O B E L Y. Okay, thank you. Okay, I'm repeating otra vez. L O B E L Y. It is a lovely house in the suburbs. Okay, it is a lovely house in the suburbs. How do you spell that suburbs? Con gusto. Escuchen. S-U-B-U-R-B-S. Repito. S U B U R B S. Okay, thanks. Suburbs of London. Of London. Period. Okay, con gusto. In the suburbs of London. Oh. Of London, yes. Period. It has got two floors. It has got two floors. Ayúdenme con el perrito ahí. No sé quién es, porfa. Para que no nos distraiga. Okay, thank you. Dice, it has got two floors. It has got two floors. A ground floor. A ground floor and a first floor. A ground floor and a first floor. Period. On the ground floor,
On the ground floor, there is the kitchen. There is the kitchen. Comma, the dining room. Comma, the dining room and the living room. The dining room and the living room. Period. On the second floor, on the second floor, there is my bedroom. On the second floor, there is my bedroom, comma. Which you can see in the picture. Period. Which you can see in the picture. Period. I share my bathroom. I share my bathroom with my sister, comma, Alice. With my sister, comma, Alice. There is also my parents. There is also my parents, con posesivo, my parents' bedroom. My parents' bedroom, comma. A guest room. Repeat, please, teacher. Con gusto. There is also my parents' bathroom, comma, a guest room, a guest. Can you spell that, this word, please, teacher? Okay, con gusto. G-U-E-S-T. Again, G-U-E-S-T. T. Room. In the bathroom. In the bathroom. Lo leo la otra vez para que lo chequen. Okay, my name is Janet and this is my house. It is a lovely house in the suburbs of London. Period. It has got two floors, a ground floor and a first floor. On the ground floor, there is the kitchen, comma, the dining room and the living room. On the second floor, there is my bedroom, comma, which you can see in the picture, comma, I share my bathroom with my sister, comma, Alice, period. There is also my parents' bedroom, comma, a guest room, and a bathroom. Okay. Now, there you have. Es hasta acá. Hasta acá que lo hicimos. ¿Ok? Ahí puede ver cuántos errores tuvo. ¿Ok? Tienen tiempo para revisar.
¿Cómo lo sintieron? ¿Les gustó la actividad? Tuve tres errores. Tres errores. Ok, excelente, Cristina. Me gusta porque practicamos como la escritura también. Y la escritura del listening, ajá, o sea, como que nos agudiza el oído y esto, no sé, siempre lo he pensado y no sé, teacher, si es como un tip, que cuando escuchemos el inglés, bueno, normalmente a mí me pasa, yo empiezo como, escucho y empiezo a traducir. Uh-huh. Y, ese es el problema. Ajá, ese es el problema. Entonces lo que yo quiero aprender es como, ok, me voy a mentalizar, no voy a traducir, sino que a escuchar las palabras y a escribirlas para que sea como más fácil de captarlas. Uh-huh. Uh-huh. Lo que pasa pero es sí me que, parece. Lo que pasa es que nosotros tendemos a traducir en nuestra mente, es así como que, ¿qué voy a decir, verdad? Pero entre más nosotros nos vamos familiarizando con el inglés, va fluyendo. O sea, usted sabe que no va a traducir, va a decir, hola, es hello. ¿Cómo estás? How are you? No, sino que le va a fluir así natural, así como fluye el español, así fluye. O sea, usted va a pensar en inglés y es así como que no necesita traducirlo. Entonces trate de no hacerlo, bloquee esa parte de usted, sino que mejor aprender vocabulario, mejor estudiar dictados y de esa forma se mejora, pero trate de bloquear esa parte. Cuesta, o sea, cuesta sí, porque sí. Cuesta. Uh-huh. Sí, pero sí me parece interesante estos ejercicios. Sí, okay. Sí son buenos, la verdad. Uh-huh. ¿Alguien más? Mi teacher, Eliezer. ¿Eliezer? Yo tuve 5 palabras. Que fueron grown, old, quest, suburbs, y al final, porque no le puse H, no le puse H, bathroom. Ah, ok. La básica. Ok, thank you. ¿Alguien más? Mi teacher. Yo tuve en la palabra grown, kitchen, me equivoqué porque me faltó la T. Which, uh-huh. La hice con S. Okay. Y also, ¿cómo se pronuncia? Also. Also. Entonces la escribí parecido como se pronuncia. Eso pasa. Pues esa sería. Muy bien, excelente, thank you. ¿Alguien más? No tengan pena de participar. Mi teacher. Igual ni lo veo, no tienen ni la camarita. Ok, José. Yo tuve 4 errores. Bien. Errores en ground. En char. Char is correct? Share. Ajá, share. Ajá, ok, share. En gorat. It uh-huh. has got. Ahí tuve un error también. Uh-huh. Y tuve error en guest. En guest, excellent. Uh-huh. Thank you, José. ¿Alguien más? I have 4 euros. Mm-hmm. I'm writing dining with WN and write with 1N. Okay. Excellent, Byron. Thank you. ¿Alguien más? Teacher, I want a question. How do you say yo me equivoqué, for example, in 2 2 palabras? I make 2 errors, puede ser.
repeat, please. I made two errors. Made, de hacer, pasado. Okay. Or mistakes. Mistakes. I made two mistakes. I made two mistakes. Mistakes. Y se lee mistakes. Se dice mistakes. Mistake. Ok. Gracias. Thank you. You're welcome. Yo tuve tres errores en Suborn. Dining room lo puse con doble N. Okay. Dining. Y en wish pensé que era wish de deseo. Ah, ok. Ya se parece, ¿verdad? Pero acuérdense que wish, porque lleva la S, cuando lleva la S y la H es más largo. Shh, así como cállese, así. Shh. Y la otra es más corta. Shh, así. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Alguien más? Someone else. Mi teacher. Ok. Yo tuve 5 errores. Excelente, muy bien. 5 errores, no podía poner surfboard. Y se lo deletrea, ya ven que hay que aprenderse el abecedario. Surfboard en also también, ¿no? Lo escribí eso, como chava. Eso pasa. Living room también. Ok, dining room. Excellent. Eso donde dice good a garage. Garage, ajá. Eso. Y parents. Ok, thank you, parents. Excelente, Milagro. Gracias, thank you. Someone else? Son más de 20 personas, no tengan pena. Ya les he dicho, conmigo no tengan pena ni nada, ok. Teacher, yo tuve muchas. No importa. Y mire, y a mí me encanta ser bastante dictado. En el último que hagamos, me va a decir, mire, casi no tuve errores. Está tranquila. Okay. La práctica lo hace todo. Dígame. Teacher, tuve el, ¿dónde dice? Grown. Ajá. Grown, living. Chair. Keep. Okay. Wrong. Because. Okay. Y garage. No se preocupe, tranquila. Y mire, y yo les voy a decir otra cosa, no se sientan mal. Yo les he dicho, yo soy malísima en matemáticas. Bueno, no sé, pues creo que uno se bloquea y uno dice que no, ¿verdad? Pero yo no lo quise intentar. Y así nos pasa. Hay gente que va a ser buena para escritos, que va a ser buena para hablar, que va a ser buena para listening, reading, ¿sí? O sea, las diferentes skills que hay, o las inteligencias, no me dejarán mentir, o sea, yo sé que tienen conocimiento de eso. No las tenemos todas, todos. Somos diferentes y cada quien tiene sus debilidades y sus fortalezas, así que usted tranquila, no pasa nada.
No quiere decir que porque tuvo varios errores se va a bloquear y no va a aprender. No. No. Ok. Gracias, teacher. Estamos aprendiendo. Sí. Aquí estamos aprendiendo todos. Ok. Thank you. You're welcome. Next. No se me hagan los desentendidos. Ok. Excellent, Jenny. Ajá. Get yo puse como la S con la I. Pasa, tranquila. ¿Sabe? Guest. Yes. That's it. Excellent. Thank you, Jenny. Ajá, ¿quién más? Guys, no. Yo, teacher. Okay, tell me. In ground, in dining, in which I share también. Eso fueron. Muy bien, excelente, Ricardo. Thank you. Someone else? Yo, miss. Okay, tell me. I have 3 mistakes. Excellent. And ground, get, and dining. And dining. Excellent, Lisa. Thank you. Someone else? Someone else? Someone else? Quiero ver, ya les voy a preguntar yo a ustedes. Claudita? Claudita Fuentes? Hello, teacher. Hello, tell me. Perdón, es que no sé de qué es lo que están diciendo, que me conecté ya tarde. Ah, hicimos un dictado, no, tranquila. Ajá, por eso no sé qué contestarle. Ay, ok, pero igual puede ver la grabación y puede hacer el dictado usted. Cualquier cosa, oye. Ok. Thank you. Gracias. Let's see, para servirle. Cristina. Yo fui la primera, teacher. Ah, sí, que le mencioné que tenía 4. Es cierto, Cristina. Larisa Santos. Larisa Santos. Hi, teacher. Hi. Yo tuve algunos errores, sobre todo la de que confundí bathroom con bedroom. Y es swimming. What? Esas fueron las que más me costaron. Okay. Thank you, Larisa. Cecikel o Cecikel. Ceci. No. Karen López. Okay.
Karen, Karen. Are you there? No. Aquí. Hey, Karen. Hola, es que fíjense que se está entrecortando, no sé por qué. Es la señal. No sé si era mi inter. No, sí, pero es que no, no es su inter, o sea, son las compañías. Bueno, yo sí le, o sea, sí copié parte del dictado, va. Uh-huh. Igual me equivoqué. Sí, su internet se corta bastante. Bueno, las compañías hicieran, ay, si hay alguien que trabaja en alguna compañía telefónica, ay, disculpen, vea, pero deberían de mejorar el servicio. Se paga un montón y no. Teacher. Hola, Marvin. Hola, fíjese que en mi caso, sí, bueno, tuve errores, ¿verdad? Ajá. Yo escuchaba que decía flower y no era flower. Floor. Ajá, entonces ahí fue donde me, y bueno, todos los que iba mencionando, entonces, ay, yo dije, yo creo que así es. Entonces ahí donde hubo la equivocación, pero bueno, esto nos ayuda a mejorar, ¿verdad? Cada vez que tenemos un error, yo sé que vamos a mejorar. Usted le puso flores al dictado, literal. Sí, sí. Esa es la actitud. Mire, si escribió bien flower, no hay problema. Así vamos, ya es una palabra, pues. O sea, así vamos mejorando. Sí, así es, dicho. Thank you. Ok. Reina, reina. Pero solo reina, porque tengo Reina Vázquez y Reina. Así que solo Reina y después Reina Vázquez. Reina, where are you? No, no está. ¿Reina Vázquez? Teacher, yo fui la que le dije que tenía muchos errores. Ah, sí, es cierto. Lo ajá, que pasa es que a veces no me aparecen aquí. Me parece que está hablando otro. Ay, dice oh, okay. Reinita. Ok, teacher. Yo le dije que tenía muchos errores. No digas. ¿Reina Vázquez? Sí, teacher. Telas. Dígame, ¿qué tal le fue en el dictado? Tuve muchos. No le entendí a lo que decía. En algunas, escribí mal algunas palabras. Ok, muy bien, pero es la primera práctica, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Jamie Ramos, ¿ya participó? No. Sí, teacher, ya le dije que tuve 5 errores. Ah, sí, ya la voz y ya. Carlita Flores, ¿ya participó? Hi, teacher. No, teacher, I have 5 mistakes and the word it has got. Uh-huh. And the dining. Yo escribí diner and uh-huh. Bathroom in the bathroom. Okay. Excellent, Carlita. Thank you. And let's see, así lo veo mejor. Hey, Jacqueline. Dos personas son las que no escucharon el dictado. Porque éramos 23, hoy somos 25. Ya ve que por lo menos esas matemáticas sí me salen. Ok, Jacqueline. Brandon. I have 3 errors. Mistakes, mejor, mistakes. Uh-huh. Mistakes, oh, okay. In the word God, uh-huh. I hear get. Oh, I confuse my get uh-huh. with God.
in the same sentence. A ground floor, I hear a ground two floors. Mm-hmm. But only is ground floor. Mm-hmm. And how do you say apostrophe? Hyphen. Hyphen in the word parents. Uh-huh. Apostrophe. Sorry, apostrophe. Yes. So apostrophe. Mm-hmm. It is. Okay. Only that. Excellent, Brandon. Thank you. Let's see, Daniel Melara. Thank you. Daniel. Hola, teacher, disculpe, fíjese que venía del trabajo y venía manejando. Okay. Lo siento, medio. Le venía poniendo atención, sí, sinceramente, pero sí, no escribí absolutamente nada. No, ni escriba nada mientras maneje, por favor. Sí, pero justo me estaba parqueando. Lo siento, se lo agradecemos, teacher. Demasiado que no escriba mientras maneje. Sí, sí. No se preocupe, yo entiendo, ¿ok? Sí, gracias, teacher. No, ya sabe, yo sé que. La vida de adultos es difícil y nos toca así como el corre-corre, y créame que yo no me voy a molestar por eso, sino que al contrario, agradezco que hagan el sacrificio. Ok, thank you. Pero gracias, teacher, gracias. Para servirle. Ivania. Hi, teacher. Hi. Las mías fueron... bedroom y uh-huh. bathroom. los escribitas iguales. Ok. Y la palabra ground o ground. Le escribí ground. Pensé que era como gran cuadra, algo así. Me costó. Okay. No se preocupe. Solamente. Ok, thank you. Let's see. ¿Qué me falta? Teacher, a question. Uh-huh. How do you say guest room? Guest room. Room. Lo que pasa, yes, es que por eso, cabal, guest room, separado, guest room. No, how do you say in Spanish guest room? Ah, the meaning in Spanish? Es el cuarto a visitas. Okay. Thanks, teacher. Okay. Thank con you. Todo respeto, pero en las casas que uno vive, no, bueno, no sé si hay, disculpen si las de ustedes sí tienen, ¿verdad? Pero no, o sea, esas en las casas grandotas, ¿no? En El Salvador. Difícilmente, teacher. En El Salvador es así como que llega la familia y los pobres niños ven una colchoneta, todo, ¿no? Y en la sala. Nada, guest room. No, todos enrollados. Con el pie del primo en la cara. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Pero sí, hay cuarto de visitas. A veces, cuando son demasiado grandes las casas, sí, ¿verdad? Que tienen su cuarto. A eso se refiere, ¿ok? Quiero ver quién más me quedó. Fátima, ya. No, ¿qué? Okay. Guys, do you have any question? Antes de continuar, más bien de empezar un tema, acuérdese que mañana tenemos clase. O sea, qué sad, porque es viernes, pues no, porque lo vaya a ver. Recuérdense que mañana hay clase. Yo sé que la mayoría tiene planes para los viernes, pero no, mañana hay que estar en clase.
porque esa clase nos va a hacer falta después. Y a partir de la otra semana, primero Dios, todo se normalice y no haya ninguna otra emergencia, pues estudiaríamos de lunes a jueves. Solo recordarles eso. Y antes que hacerles la pregunta que si tienen acceso correcto a la plataforma. Sí, teacher. Todo bien, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, thank you. Cualquier cosa que no puedan accesar, con gusto me escriben. No les voy a contestar en el momentito o probablemente sí. Pero que resolvemos, resolvemos, ¿ok? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? Quiero ver. Ya empezaron plataforma, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Vale. Perfecto. Yes, teacher, and I am finished. Bueno, les puedo poner la cara, quiero ver. Y la misma. Uy, chica, bien avanzado el compañero. Es esta de modestia, yes. Así como. No, pero quiero buscar una, quiero ver. Vamos a pegar la copa. Enciendan la cámara. Estudiando, compañero. Sí, esa le toca por así. Esa le toca, compañero. Ok, excellent, guys. Let's see. ¿Nos quedó claro el verbo to be? Yes. ¿Seguros? Un poco. ¿Cómo dijo? ¿Alguien dijo algo? Pero no escuché qué dijeron. Poco, dijo la compañera. Poco, dijo, ¿verdad? Pues sí, escuché bien. Va, entonces mañana vamos a reforzar ese tema. Incluso mañana, primero Dios, vamos a hacer el verb to be versus simple present. Eso es lo que les quiero preguntar. ¿Qué saben del simple present? What do you know about simple present? ¿Qué saben? Son las acciones que se hacen en el momento. No. Es que quiero que, muy bien, o sea, sí existe ese tiempo, pero quiero que definamos algo. El presente simple no es lo mismo que el presente continuo. El presente simple es algo que ocurre en el presente a diario. Mientras que el presente continuous o el presente continuo en español es aquel que está ocurriendo en el momento. Entonces, si yo digo algo que pasa en el momento, ¿a cuál me estoy refiriendo? Al presente progresivo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, que está muy bien, sí, pero no es lo mismo. El simple present es algo presente, claro, y quizás ahí es donde nos confundimos. Si es presente es porque está pasando. No. O sea, el presente es algo que pasa a diario, que se vuelve parte de mi presente, pero no es algo que estoy haciendo ahorita. Por ejemplo, I take a shower at 6 a.m. es presente y es algo que pasa a diario. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me estoy bañando ahorita? Imagínense que yo me estoy bañando. Ahorita. ¿Cómo sería mi oración? Se le agrega el ing. Taking a shower. I am taking a shower. ¿Ya ven la diferencia? Ya voy, Jenny. Ya ven la diferencia, ¿ok? Simple present, algo que pasa a diario, en mi rutina, en mi vida. Uh-huh. Pero en este momento, si yo me estoy bañando, es diferente, ¿verdad? Es ahorita. Por ejemplo, imagínense, yo estoy ahorita, sí. ¿Qué estoy haciendo? Drinking water. You are drinking water. ¿Por qué lo estoy haciendo ahorita? Pero si yo quiero decir en simple present que yo bebo agua. I drink water every day.
I drink water every day. Entonces esa es la diferencia, o sea, porque yo digo, así se habla, así se dice, yo bebo agua, o por lo menos yo bebo 8 vasos de agua diarios. A eso se refiere. Yo me baño a las 6, yo me cepillo los dientes a las 8, dice uno. Yo juego fútbol, yo juego tenis, yo practico gimnasia. A eso se refiere el simple present. Es algo que pasa a diario en el presente, pero no es algo que está pasando ahorita, porque si es algo que está pasando ahorita, ahí se vuelve progresivo o continuo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que diferenciar. Entonces ya no me vuelvan a decir algo que está pasando en este momento, ¿ok? Porque es diferente. ¿Okay? Muy bien. Jenny me decía. Es como una rutina diaria. Es una rutina. Eso es lo que, exacto, eso es lo que hacemos a diario, ¿no? El simple present. Yo me baño, yo me cepillo, yo juego con mis hijos, yo voy al gimnasio, yo tomo agua, ¿sí? Pero si yo estoy ahorita jugando con mis hijos, ¿cómo sería? I am playing with my sons. I am playing with my sons. Excellent. Ahora sí. No, queda claro. Entonces, el presente simple es rutina. Es algo que yo hago a diario en rutina. ¿Y cuál es la estructura? Subject. Verb. 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 Y complement. Verb and complement. Excellent. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Ese es la estructura, ¿ok? The structure of the simple present. Vamos a ver. Solamente lo vamos a hablar y mañana vamos a ver los ejercicios. Entonces, ¿cuál puede ser? Dígame un sujeto. Sí. Sí. Dígame un verbo. Play. Place, dijeron, ¿verdad? Play, pero como es tercera persona, nuestra regla dice, en simple present, que agregamos S al verbo, S. ¿Sí? Excelente. Entonces sería... He plays, mi complemento, basketball. Basketball, excelente, ok. En estos 6 minutos de clase que nos quedan, quiero que piensen en una oración. Así, piénsenla. Y les voy a preguntar. Tienen un minuto. Y si ya la tienen. Hola. Simple present. Simple present, yes. Okay. I driving in the bus. I drive. No. I driving in the bus. I drive in the bus. I drive in the bus. In the bus. Escríbame la milagrito, por favor, que oigo interferencia. I drive in the bus. Ay, yo no sé si yo soy la sorda. ¿Alguien que escuchó bien? Ay, perdón. In the bank o the back. In the bus. Bag o back o bank. Ay, no, yo quizás igual lo oigo. Ay, disculpe, mi de letra de los compañeros. Spell it. Hola, Jenny. Se le escriba por ciento.
No. A veces a usted se le corta también, Jenny. Sí, teacher, en mi Wi-Fi. Ah. Claro, Tigo, Movistar, Digicel. Please, don't do that. Siempre tengo ese problema en mi casa. Qué sad, qué triste. Tan necesario, pero bueno. Hay que ver lo que hacemos. Ok. ¿Alguien más? Mili, milagritos, escríbanos. Pero no al chat de WhatsApp porque no tengo el... Quiero ver, no tengo el... Hello, teacher. ¿Qué se me hizo? Teacher, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Hoy sí, Oli. Oli. Hello. Hello. Dígame. I drive in the bus. I drive, ¿de manejar? Yes. I drive. Creo que quiere decir que se transporta en bus, ¿verdad? Yes. 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 Okay, excellent. Miss? Hello? Yeah, so I walk to my jobs every day. Really? Yeah. Dichoso. How many blocks? ¿Cuántas cuadras? I think that two. Two or three. Yeah, two or three. Oh, eso es pecado. Y llega tarde, ¿verdad? No. Ay, no sé por qué, no le creo. Le apuesto que llega tarde, ok. No, ¿verdad? No sé por qué decía. And 2 and 3 minutes is probably. No, no, qué pecado, José. Thank you, Josecito. Okay. ¿Alguien más? I eat pupusas in the weekend. ¿Alguien más? I listen music in the every day. I listen to music every day. Every day. Okay. What kind of music, Jamie? Every day, all day. No, what kind of music? ¿Qué tipo de música? Oh, perdón. De todo, menos reggaetón. De ahí de todo. Menos Bad Bunny, right? Sí, de ahí de todo. Yo no sé si yo estoy viejita o qué, pero siento que esa música me daña la moral. No, no, teacher, yo también, yo no la soporto, no puedo escucharla. Es que, mire, yo entiendo pues que hay ritmos pegajosos, como uno llama, ¿verdad? Pero daña tanto la integridad de una mujer que yo digo, y lo más duro que quizás tiene más fans mujeres, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿ok? Vamos a hacer un debate en inglés. Eso vamos a hacer. Ok, si ahí si le gusta a alguno de ustedes, me perdona, ¿sí? Solamente es un... pensando en voz alta. Ok, continue. ¿Alguien? Dos más, tres más. I get up for a year every day. Excellent. Thank you, Jared. ¿Alguien más? I drink coffee in the morning. In the morning. Drink water, please, Lorenita. Tomen agua. Ajá, ¿alguien más? I watch the news. I watched the news. Excellent. Thank you. Uno, uno más, uno. Uno más. I clean my house. I clean my house. Excellent. Okay, guys. See you tomorrow. Voy a tratar de ser puntuales porque yo sé que tenemos más responsabilidades, ¿verdad? Y hasta noche. Bye, guys. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. If you have any question, okay? Good night. Okay. Good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.
Bye, teacher. Bye. Take care. Bye-bye.